Hoy, duelo de titanes. Juan Jiménez y Teseo Ruiz por las calles de Madrid. ¿Sí? Pero vamos a ver. ¿Qué he hecho así? Pues hoy estoy con Juan Jiménez, que ha venido muy aquí buenas. A Madrid. Muy bienvenido. Muchas gracias, por aquí estamos. Y vamos a aprovechar a fotografiar en la calle y sobre todo este vídeo busca que no haya realmente un duelo, le hemos hecho un poco de coña, pero para que veáis que cada fotógrafo tiene su punto de vista, su toque especial y que realmente, aunque fotografiemos las mismas partes, los mismos espacios, incluso la misma modelo, vamos a tener siempre un punto de vista distinto. Y es lo bonito, ¿no? Que cada cabeza funciona de una forma distinta. Entonces, él que viene desde Elche a hacer aquí a Madrid, ¿qué estilo tiene, qué influencia ha tenido de alrededor, de sus playas, de su calor? Además, en este día, que hace un día de perros. Y bueno, y yo pues por esa parte de cacharreo que siempre intento añadir a las fotografías y para que se vea el estilo propio. Y para el que no lo conozca, que dudo mucho que habrá alguno por YouTube que todavía no haya cacharreado, os voy a dejar aquí abajo en la cajita de comentarios su canal, que también vamos a tener un vídeo parecido a este. En este vamos a intentar cubrir todo lo que es Sol y Gran Vía. Y en su vídeo vamos a intentar cubrir la Plaza Mayor y la parte de ópera del Palacio Real. Entonces, os animo a que os metáis en su canal, que tiene cosas súper chulas, sesiones, tiene vlogs, además del día a día que hace, que eso me flipa. ¿Cómo puedes estar todo el día grabándote, macho? No lo sé ni yo, pero sí lo hago. Y lo hace todo bien editadito, bien fresquito, que es lo que me gusta de su canal. Entonces, os recomiendo que os metáis. Empezamos. Voy a aprovechar esta composición con el 20mm 1.8 que tengo de Nikkor y la cámara, ya conocéis, que es la D600. ¿Por qué? Porque justo estoy en una salida de sol, tengo el metro ahí, y fijaos el detalle, tenemos un cartel que pone el verano está a la vuelta de la esquina, que no está a la vuelta de la esquina, tenemos a sol, pero el mayor problema de este plano es que tenemos que rellenar toda la parte de la izquierda con gente. ¿Cómo consigo eso? Pues, como estáis haciendo, me estáis viendo, poniéndome en medio. Cuando salga toda la gente de allí, yo me voy a colocar aquí en medio para que salgan por allí y puedan rellenar la escena de allí de plano, porque si no va a ser muy difícil por composición que dé la casualidad que alguien pase por ahí. Entonces vamos a hacer un poquito de trampa colocándonos en el medio. Bueno, chicos, acabo de hacer una foto que me ha gustado bastante, que la estáis viendo en pantalla, es de un semáforo con la Puerta del Sol de espaldas, a las espaldas. No soy muy de hacer este tipo de fotos, pero aquí estamos. Y lo que he hecho ha sido disparar con un 35mm para pillar esos angulares, para pillar esas líneas y para tener más ángulo para hacer paisaje, aunque ahora creo que voy a poner el 85mm. Aquí vienen de Elche con dinero, ¿sabes? Manejando para colocar a la gente en el sitio. ¿Cómo se nota que él es de modelo? Ha buscado un modelo que le guste. Aunque la calle no está muy transitada y está el suelo así un poquito mojado, pero voy a intentar aprovechar toda la parte plateada del suelo y además con el 20mm que queda todavía más espectacular para aprovechar, apoyar la cámara sobre mí y con un segundo aproximado de exposición intentar sacar las personas en movimiento. Ahora estoy aprovechando las vistas de Callao, lo nunca visto en una foto de Madrid, para hacer aquí unas cuantas fotos, porque no sean las obvias de irnos a Gran Vía y disparar directamente al edificio, sino entre varios edificios poder pillar Sueps, que es como el cartel principal de la ciudad. Voy a aprovechar
las escaleras para buscar un plano distinto, un plano desde arriba, ya que se van a ver todas las cabecitas en pequeñito, y creo que puede quedar bastante curioso cuando salga todo el mundo del metro, para cambiar un poco el típico plano, ¿no? Que sería ras en la entrada, que también lo haré, pero voy a probar a ver qué tal quedáis. Pues chicos, cuando se hace fotografía callejera, sobre todo robando, lo ideal es llevar un teleobjetivo, un 70-200 o algo así, porque obviamente no te puedes acercar mucho a la gente. Yo lo máximo que tengo es un 85 y me estoy apañando porque después podré recortar. Pero lo suyo sería llevar un teleobjetivo, poder robar a distancia, hacer retratos a distancia. Pero bueno, vamos a apañarnos y aquí estáis viendo un poquito lo que he ido pudiendo hacer así con gente. Y para los que sois tan nostálgicos de este plano de Gran Vía, tanto este que tiene de bajada como el de subida por la otra parte, voy a aprovechar y voy a jugar con la parte blanca de este juego de líneas y voy a intentar colocar en el tercio derecho superior el punto de fuga. Tampoco puedo colocarlo muy arriba porque si no cortaría toda la parte de los edificios, pero voy a intentar sacarle un poquito de partido. No bebáis Red Bull, chicos. Os come el cerebro. Yo estoy enganchado. Bueno, chicos, pues ya hemos estado un rato por aquí disparando fotos, como habéis visto. Para mí es casi que la primera vez que tengo esta experiencia, al menos en una ciudad tan grande. Y me ha gustado mucho, aunque he recibido alguna mirada de vas a morir. ¿Tú qué haces fotografiándome, no? Pues sabéis que me gusta fotografiar personas más que lo que es paisaje o urbano. Y he hecho algún robado, pero bueno, no sé cómo saldrán. Bueno, aún robado y semipagado, sí, pero... No, pero está bien, me gusta sobre todo el detalle. He estado poniendo el ojillo, ¿no? Mirando un poquillo de reojo a ver qué tal lo hacía, en qué se fijaba. Y me di cuenta cómo va mirando la persona más que el espacio, cómo lo afina. Me gusta porque cada uno al final le damos nuestro estilo. Yo iba jugando a lo mejor más con un gran angular, buscando un poco más la composición abierta, contando una historia, pero él va a describir a la persona, la situación. Y es otro rollo distinto. Es lo que quería recalcar con este vídeo, que cada fotógrafo tenemos nuestro propio estilo, ni mejor ni peor, sino son estilos distintos. Y que bueno, oye, que os animéis, como he hecho yo con él, a salir a fotografiar a la calle, sea el estilo que sea. Seguro que conocéis algún fotógrafo a vuestro alrededor, pillad las cámaras, iros a hacer fotos. Ningún fotógrafo es mejor que otro, cada uno tiene su estilo y eso es lo bonito de todo esto. La competencia aquí es absurda precisamente por eso, porque aquí no es el que mete más goles, aquí cada uno hace sus fotos y ya está. Y no hay competencia por ningún lado. Y dicho todo esto, sí que os recuerdo que os paséis por su canal, como he dicho antes, aquí abajito en la caja de comentarios, que vais a ver un vídeo muy parecido a esto, pero con otro toque todavía más madrileño, que es la Plaza Mayor y la parte de ópera. Y nada más. Agradecerte de corazón que vayas dedicado este tiempecito. Vamos a ver si ahora nos escapamos a tomarnos unas bravitas, algo más tranquilo. Unas tapitas aquí en Madrid. Y nada más, si os ha gustado, suscribiros, darle a like o dislike. Y bueno, poneros si queréis vuestro link de vuestro Flickr, 500px, vuestra página web, si hacéis este tipo de fotografía, porque siempre viene bien, a mí me viene bien poder ver otros fotógrafos con otras formas y otros puntos de vista a la hora de fotografiar. Así que me despido, nos despedimos, hasta luego. Chao.